En los últimos días, nuestro equipo de investigadores ha estado trabajando diligentemente para realizar entrevistas, para ejecutar inspecciones y recopilar evidencia en la escena del suceso. Durante este proceso determinamos que había un limitado número del personal de la película en el área cuando ocurrió el incidente, aunque había un centenar de personas en el set. Mediante órdenes de allanamiento hemos recopilado unos 600 elementos de evidencia, lo que incluye, pero no se limita, 3 armas de fuego, aproximadamente 500 proyectiles y varios elementos de vestuario y accesorios. Pensamos que tenemos en nuestro poder el arma disparada por el señor Baldwin. Pensamos que esta fue el arma que disparó la bala. También pensamos que tenemos el proyectil, el cartucho de la bala disparada. Hemos recuperado los que parecen ser otras balas en el set. Los demás artículos mencionados y otros artículos de evidencia serán presentados al laboratorio del crimen del FBI en Quantico, Virginia, para su análisis. Estamos trabajando minuciosamente para obtener toda la información de la investigación, para seguir haciendo entrevistas y analizar y procesar la evidencia. Quiero asegurarle a las víctimas, sus familias y el público que estamos realizando una investigación minuciosa y objetiva. En referencia a posibles cargos, es demasiado pronto en la investigación para hacer comentarios sobre esta materia. La investigación va a continuar y si el servicio de alguaciles determina durante la investigación que se cometió un crimen y hay causa probable, se emitirían órdenes de arresto. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.